Video más. Hoy voy a seguir la continuación de este video limpiando, ya que ayer no terminé de limpiar, mi gente. Saben que ando un poquito malita. Ahorita me siento un poquito mejor, pero ando todavía ahí que entre bien y mal. Voy a estarles dando la continuación. Hoy voy a ver si alcanzo a lavar ahora sí las cobijas, el baño. No sé en cuántos días voy a hacer esto, porque ahí voy a hacer poco a poco. Entonces los invito a que te suscribas. Si no te has suscrito, me regales ese like, me regales ese abajo, lo que sea, lo importante es que me lo regales. Compartas este video para llegar a más personas. Lo negro, ese no lo vamos a limpiar. Voy a quitar las cortinas. Hola, mi amor, aquí anda Mía. Voy a quitar las cortinas y voy a quitar esto, porque miren cómo se me pone la cortina de eso. Esta cortina también ya se me está poniendo de eso, miren. Se me está poniendo negra, entonces la voy a quitar. También por acá se está poniendo negra, no sé si alcancen a ver. Voy a quitar las cortinas para luego limpiar el baño. Hi, Mia. Hi, Mia. Voy a limpiar el baño. ¿Qué es que estoy haciendo? Dice Mía. A limpiar el baño, Mía. Que está muy sucio. Necesitamos limpiar el baño. Papá. Esos de hecho me gustan porque son de los pesados. Y no cuestan caros en el otro. Cuestan como $5 más o menos. Eso es lo que cuesta. Esta cortina, si no se limpia del uso negro, la voy a tirar, porque ya las otras las he tirado. Solamente esta sí la logré limpiar el otro día. Entonces no sé si la logré limpiar o no. Esta sí se limpió el otro día, pero la otra no. Se ensucia muy feo este hule. Este hule lo pongo cada semana. Ya compré el otro porque mira. Oh,
que yo hago esta mezcla, jabón vinagre y carbonato de soda, y lo vamos a poner en toda la tina. Llorando Mía, porque nomás quiere andar atrás de mí, pero ando lavando el baño. Entonces, como vieron, le puse todo en la pastita que hice con el carbonato, el jabón y el vinagre. Espérate, Mía. Y le puse todo alrededor allí. Y también le puse todo el zinc. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo, yo lo dejo unos 20 minutos, lo voy a dejar. Ahorita tengo tiempo. No estoy así encarrerada haciendo las cosas. Entonces lo vamos a dejar 20 minutos para que se le vaya despegando el jabón y todo eso pegado. Y al ratito voy. Ya después de 20 minutos, como el jabón está algo pegado, voy a usar esta fibrita que la uso en la cocina. Pero me gustan mucho, entonces la voy a usar el día de hoy aquí en el baño. Voy a llenar este botecito de agua y le voy a poner un poquito de fabuloso para empezar a tallar. Uso también estas esponjas, pero ahorita está muy gastada y no compré más. Entonces por eso voy a usar esta fibrita. Ya después que lo tallo, voy a enjuagarlo. A ver si me alcanzan a ver ahí. Me meto a la tina, me arremango mis pijamas y me pongo a enjuagarlo. Está bien sucio. Sucio, sucio. Todo esto lo lavo bien el espejo, lo desinfecto, y esto también lo lavo muy bien, miren. Lo enjuago muy bien porque se chispea mucho de agua y lo tengo que desinfectar cuando nos lavamos los dientes. Entonces también ahí lo dejo muy bien. Bueno, pues ahí el zinc ya quedó. Miren, chicas, yo tengo esta aquí en el baño, tengo en la cocina y en los cuartos. A los cuartos todos los días los controles. Aquí este lo limpio el zinc y la donde abre uno el agua. Y esto
esto donde la baja uno, con ese, con el que desinfecto todos los días, a veces hasta dos días, dos veces al día. Y por aquí pues voy a seguir limpiando la taza, de primero el zinc y luego la taza, y al último la tina. Ahorita solamente traigo el cepillo, por adentro. Sigo enjuagando la tina. La tina la enjuago con este mismo trapo que limpié el zinc y la taza. Ya después de eso, pues ya los meto a lavar los trapos. Ya la enjuagué, pero a veces le queda como blanco del bicarbonato. Entonces voy a revisar. Por ejemplo, aquí no sé si se alcance a ver en la mesa, que aquí donde no le llega agua queda blanco del bicarbonato. Entonces, como no le puedo echar mucha agua acá, porque ya de este lado está el piso, entonces con el puro trapito con agua. No sé si se alcance a ver, miren ahí, eso blanco, eso queda del bicarbonato. Eso es lo que veo. Porque si no se enjuaga muy bien, les va a quedar manchado del bicarbonato. Pero les va a quedar bien limpio, bien desinflamado, digo, bien desinfectado y bien brilloso. Este casi no brilla, porque es como, está como rasposo, no brilla. Pero los que brillan quedan bien hermosos, bien bonitos. Por este otro lado también, que está por fuera de la tina. También. Ya acabé de limpiar el baño, chicas. Se los voy a mostrar. Solamente me falta barrer y trapear. Les voy a mostrar más o menos cómo es, cómo brilla, cómo queda cuando ya está bien limpio. Miren, así es como ha quedado el zinc. La taza, por aquí nomás la voy a bajar, se me olvidó bajarle. Y miren cómo brilla la tina. Este no brilla porque, como les digo, está rasposo, pero brilla muy bonito, y pues así es como ha quedado nuestra tina. Ya solamente me falta aquí el piso, barrer y trapear. Eso es todo. Ahorita voy a poner la cortina y voy a poner y barrer y trapear. Pero los niños no me dejan, andan peleando, andan gritando, no me dejan grabar. Pero vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, pues aquí ahora vamos a poner la cortina, que tengo la limpia y está de plástico nueva, ya que está lavadito el baño y todo bien nice y todo bien padre y todo bien nice. Dice la Stephanie, no la Devani, la de Monterrey. Miren, así. Esta cortina está un poco manchada, no se quitó muy bien, pero así la vamos a poner. Vamos a ponerles, a ver si me alcanzan a ver. Esto no me gusta porque batallo, yo batallo mucho, mucho, mucho. Pongo tres y voy y la cuelgo. Lo pongo otros tres y voy y la cuelgo.
así se me hace más poquito más fácil. A ver si no se me cae la cortina, que ya saben que anda cayendo. La cortina no, esta cosa, el cortinero. Y ni lo ha cambiado. Nomás digo que lo voy a cambiar y lo voy a cambiar y no me acuerdo. Cuando ando en la tienda, se me olvida. El baño limpio, no sé si alcance a barrer y trapear el día de hoy, ya que los niños andan bien llorones. Brian, Mía, anda bien llorones. A ver si me dejan terminar. Si no pues ya se los estaré terminando en otra ocasión, pero quiero incluirlo en este mismo video. O sea, en otro día más bien, pero en el mismo video. Entonces no sé, a ver si me dejan estos niños.